a una iniciativa como esta, el Día del Patrimonio Audiovisual, creo que merece siempre una celebración y sobre todo que sea un acto de, siempre de concienciación para la gente. Nosotros como sala no solo queremos expresar nuestro interés en acoger a actos como este, sino además ahora concretamente dar las gracias a Filmoteca de Andalucía porque nos ha cedido un material maravilloso para que podamos ver hoy, dar las gracias por supuesto a la Asociación de Amigos de la Filmoteca y al Festival Sombras Recobradas, que son, pues ya ven, los irreductibles galos que siguen luchando contra el invasor una y otra vez y que la verdad es que cuando nos han propuesto esto nos ha hecho una enorme ilusión. Y, por supuesto, dar gracias a los artistas que, como siempre, generosa y animosamente se prestan a hacer algo tan maravilloso como es intentar precisamente reproducir lo que podía ser la proyección de una película hace 80 o 100 años, tal y como el público la experimentaba entonces, ¿no? Creo que no se trata ya solo de celebrar la existencia de películas hace 100 años, no se trata solo de reivindicar que hay que proteger un patrimonio que al fin y al cabo hemos tardado 50 o 60 años en ser conscientes de que es el verdadero patrimonio cultural del siglo XX, sino además también se trata de que podamos experimentar lo que experimentaban también aquellos antepasados, aquellos antecesores que hemos tenido nosotros en los mismos patios de butacas. Así que muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias a todos vosotros por organizar algo como esto.